vez más por ser parte de este su revista para usted, señor, señora. Café Caliente, bienvenidos y espero que puedan disfrutar 2 horas de una increíble programación donde usted se va a entretener, se va a informar y también va a poder compartir con nosotros mediante nuestra línea de WhatsApp y nuestras redes sociales para que pueda opinar de todos los temas que tenemos aquí en Café Caliente. Bienvenida, chicas. Por supuesto que ya está hirviendo este delicioso café caliente, así que bienvenidos a disfrutar, a pasarla bien hoy martes. Nosotros encantadísimos de estar un día más con todos ustedes y sobre todo de que podamos platicar, estar cerquita, seguirnos en las redes sociales, mándenos un mensaje de texto, platique con nosotros que nos encanta saber de todos ustedes. ¿Sandrina? Así es, así que bienvenidos y sí, ya tengo el agua hirviendo porque el día de hoy vamos a hacer unos canapés que van a llevar unos camarones riquísimos con aguacate y también preparándonos ya para ese día tan especial que aquí le han dado una fama, el Día del Amor y la Amistad. Con otra recetita riquísima de pollo en salsa de fresas. Ah, esa está buena, esa está buena. Es que yo no soy muy fanático de los mariscos, entonces... Gracias a Dios, más para nosotros. Oye, cuando hay marisco, la que va bien es mi tía, ¿va? Mi tía se va a belleza porque sabe que hay... ¿Ah? No probaron el chisque. Sí, pero ahí, eso ahí no, quedó. No fue culpa mía porque yo dejé ahí... Sí, ahí quedó. Un corazonzote. No, miren, vino Jenny... Vino Alejandra también. ¿Quién más vino? Vinieron los hipotes. ¿Vos comiste? No, ¿vos comiste? Sí, claro. ¿Vos comiste? Vino mi compañerito de primer grado. Aquí son otros los camarones. Todo el mundo vino ayer. Todo el mundo ahora vino sí, a comer. Brian se comió del que estaba como durito y se comió del recién hecho también. ¿Verdad? Vos me diste de ese. Se comieron los dos. Se comieron sacaste. El que trae sí. Y el que hice aquí. Exacto. En vivo. Yo fui. Exacto, escuchaste. No, pues sí, pero ahí porque. Está. No, pero hoy le duele todo el cuerpo porque hizo ejercicio. Sí, ya empezó. Sí, okay. Yo fui a dirección de cámaras y le dije a Pichi. ¿Querés? Le dije yo, comete la mitad. Y me dijo que no, entonces yo lo fui a repartir a otro lado. Bueno, pues sí, pero vino Jenny, por ejemplo, Jenny le sirvió. Sí. Y luego agarré el que vos me diste, probá este que está más rico. Este, este entero, porque yo solo quería la mitad. Y sí, me comí un pedazo cuando iba saliendo. Te lo comiste todo, gordo. Me comí un pedazo. No, todo, me comí un pedazo. Amor, no, amor. Me comí un pedazo. Eso es lo bueno de aquí, de las recetas que estamos compartiendo, porque eso significa que usted las tiene que hacer en casita porque y que todo mundo se las va a comer. Eso, ahí no, son prácticas y deliciosas. ¿Para qué? Porque Ana lo está. Y estábamos hasta pendientes para hacerlo. No, óigame, pero yo le voy a decir una cosa. Aquí el que no llora no mama. Y si usted no pide, no come. Exacto. Así es, y por eso también escríbanos y díganos las recetas que usted quiere para el siguiente mes, que con mucho cariño se las voy a preparar. Vaya. Ahí está. Peticiones. Es que ustedes quieren comer día en la zona que la van a hacer a su casa o pongan una estufa ahí. Yo las hago en la cocina. Bueno, y estamos listos para iniciar con este delicioso café caliente, sabiendo que pasó un día como hoy a través de la historia. Y por supuesto, diciéndole a Brian que respete la comida de los compañeros, que deje que todos comamos, que todos prueben acá. ¿Sí o no? ¿Quién es una de las primeras que se devora todo eso? Ahí está, sí, ahí está. Por los que están bien cachetona. Hacémelo un close-up, por favor, ahí, mira. Ay, está sí. Cachetona, sí. No haya, deja de sumir ahorita, deja de sumir. Mira. Al sumir, mira. No. Ahí bella, sumió. Mira está. Nada más usted. Bella, bella. Mira bella, nada más usted. Bella. Cheque, pues. Causadora. Abusadora, qué rico. Miren nada más, hoy iniciando con este delicioso café caliente, martes, por supuesto. A decir lo mismo iba yo, pero es que mire, hoy con ese tema del matrimonio pintado, de estos matrimonios de mentiras, de estos matrimonios que solo existen quizá en las redes sociales o en las fotografías donde la gente finge tener una relación perfecta y sin ningún problema, hoy vamos a preguntarle a la gente o salimos a la calle a ver qué opina la gente acerca de esto. Se debe de repente... dar una oportunidad o se debe separar la pareja. Esta pregunta fue la que fuimos a hacer a la calle y veamos qué dice la gente. Pues lo ideal es que busquen una salida, ¿verdad? Ahora, tampoco insistir, pues, ¿verdad? Porque si no, se volvería como una especie de ciclo dañino, pues. ¿Verdad? Entonces yo creo que se tiene que insistir hasta cierto punto. Mira, eso es bien difícil y bien complejo. Debería siempre buscársele una solución, consejería espiritual, ya sea con un sacerdote, un pastor, alguien de confianza de la pareja,
Ante todo, pues si se puede solucionar, que se solucione, ¿verdad? Llegará a un extremo posiblemente en algunos casos que la relación totalmente quede sin ningún tipo de solución, pero en la medida de lo posible siempre debería de buscarse una solución. Pues si hay un mutuo acuerdo, para mí deben de buscar una solución si todavía están a tiempo de recuperar el matrimonio. De lo contrario, si ya los dos no se entienden, si solo son pleitos y todo, que se separen. Es bien común para los dos. En mi opinión, creo que podrían buscar alternativas como charlas matrimoniales y esas cuestiones. Ya si no llegan a un fin, pues ahí sí. Creo que lo conveniente es mejor separarse para no seguir forzando algo que no. No, un matrimonio que no se entiende es mejor que se separe, porque mire lo que está pasando ahora, que más bien hay tragedias por eso. ¿Se debe separar la pareja o se debe dar una segunda oportunidad? Pero la segunda nos lleva a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava, a la novena, a la décima. Y podemos seguir contando, así que esto lo vamos a discutir más adelantito. Comienza a enviar sus mensajes de texto al 3182-3948. Mande sus mensajes a nuestro Facebook en Café Caliente, así nos encuentra facilito. Y también lo puede hacer a través de nuestro Instagram, @CaféCalienteHN. De esta forma, usted puede opinar, le estará pasando. ¿Será que hay alguien ahí en su casita quien tiene un matrimonio pintado y está dando muchas oportunidades? ¿Será la tía? ¿Será la prima? ¿Será la sobrina? Vamos a verlo más adelante. Mientras, nos vamos con la hermosa de Sandra, que ya está preparando todo en la cocina para que usted vaya a comprar esos ingredientes rápidamente y prepare la receta junto con ella. Bueno, pues ya estamos aquí, así es, Anita, estamos ya preparando todos los ingredientes para las dos recetas del día de hoy. Miren, vamos a hacer unos canapés con un pancito tostado, con un guacamole, una especie de guacamole y unos camarones ya como tipo cóctel. Y también vamos a hacer un pollo en una salsa de fresas aromatizado con menta. Para que usted esté preparado para esta ocasión, si usted se fija, le estamos dando varias opciones para que usted elija su favorita. Así que desde ahorita ya comience a practicar en la cocina para que esté preparado para este 14 y para este 15 de febrero también. Así que los dejo con Anita y con Brian para ver qué más nos traen en esta mañana. No te iba a decir eso. Mira, por cierto, ¿te parece si hoy negociamos? Vos te quedas con los canapés y yo con el pollo. No. Entonces vos te quedas con el pollo y con los canapés. Sí. Ok. No te voy a dar como te voy a dar el pollo. No me gusta el camarón. Mejor la mano extendida. Sí, pero te la voy a dar así. Montenegro. Maldita Alicia. Bueno, hoy estamos aquí a punto de comenzar con este relajo que ya inició hoy martes y nosotros contentísimos de estar con todos ustedes. Llegó el momento de separarnos. Así es, pero momentáneamente, no se preocupe. Por cierto, recordarle que en la pausa usted puede meterse a nuestras redes sociales, buscar el link para la gala de premios extra y empezar a votar. Por siga supuesto, votando. Ya queda muy poco tiempo. Esto es el domingo 17. Domingo 17, así es. Y están muy próximas a cerrarse las votaciones. Así que usted saque su teléfono móvil y busque nuestras redes sociales, ingrese al link y denos el voto, por favor. Recuerde, casilla 38. Casilla 38. Para Francisco Morazán y casilla 40. Para Francisco Morazán también. También, así es. Tenemos muy buenas noticias para todos ustedes que están ahí en casita. Hoy tenemos aquí una muy buena visita. Yo sé que todos ustedes en la programación de BTV han estado viendo acerca de estos cursos que vamos a estar regalando, así que muy pendientes porque hoy toda la información completa aquí en Café Caliente. Tenemos a Carol Silva. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Un placer nuevamente estar con ustedes y compartir con el público las buenas noticias, especialmente a todos aquellos jóvenes que en este momento se están preguntando qué voy a hacer en el 2019. Así es. Centro de Formación Profesional San Juan Bosco. Y justamente hoy nos visita para contarnos un poquito más acerca de eso. Yo sé que hay mucha gente ahí en la casa que de repente se detiene de aprender algún técnico, algún oficio, porque dice, no, pero es que no tengo la plata. Correcto. Entonces, hoy nos va a contar un poco acerca de esto. Quiero comentarle que nosotros nacemos en una casa salesiana, la institución salesiana, mediante el Instituto Salesiano San Miguel. ¿Qué hacemos nosotros? Nos dedicamos exclusivamente a la formación técnica profesional para todos aquellos jóvenes mayores de 18 años o de 17 años incluso, que digan, yo quiero salir adelante.
yo quizás en el sistema educativo me dijeron no sirve para el estudio. Hoy el Centro San Juan Bosco abre sus puertas para que ustedes jóvenes puedan acudir a ellos, no exclusivamente hombres, sino también todas las mujeres tenemos la oportunidad de aprender un oficio y, bueno, compartirles que las áreas que tenemos a disponibilidad de todos los jóvenes es área de instalador de cielos y paredes prefabricado, estamos también con el área de soldadura y contamos con el área de electricidad. Todas estas áreas les hemos denominado las áreas de construcción. Pero hay algunos chicos que dicen, pero es que a mí lo que me gusta es la tecnología. Entonces a ellos igual no cerramos las puertas, abrimos nuestras puertas y les decimos, jóvenes, contamos con áreas técnicas certificados por la Academia Cisco en el área de redes y telecomunicaciones. El joven simplemente tiene que llegar al Centro Don Bosco, decir, yo quiero participar, yo quiero formarme y yo los vi en tal lugar. Ok. Me tomé mi tacita de café y me di cuenta de esta buena noticia. Entonces el Centro Don Bosco hoy abre sus puertas para que todos ellos puedan acudir. Hay jóvenes que también les gusta temas como de diseño gráfico. Contamos con un área de diseño gráfico. Los únicos detalles es que el chico tendrá que decir, voy a abandonar muchas cosas en el día. A nosotros nos interesa que el joven aprenda haciendo. Entonces, por esta razón, el joven tendrá que estar en nuestras instalaciones desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde aprendiendo su oficio. Aquí no va a llegar y va a decir, imagínese usted tal cosa. No, lo va a tener que hacer porque esa es una mística de una casa salesiana. Así es. Y sobre todo, Carol, que hay muchos jóvenes ahí en casa que necesitan, que quieren aprender algo, que tienen la necesidad de un empleo. Y qué mejor cosa si nosotros somos los que podemos hacer todo ese tipo de cosas. Imagínese usted ya alguien que esté ahí en la casa y que diga, no, mamá, es que hay personas que incluso se salen de los colegios y dicen, no, es que no quiero, y desertan y definitivamente nadie los hace volver. Entonces ahí es la oportunidad donde entran ustedes. El Centro Don Bosco le dice a cada joven, ok, hoy recibe una formación técnica. Luego de esta formación técnica, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le vamos a vincular a una empresa para que usted haga un proceso de práctica profesional y esto vaya abriendo sus puertas. Y luego dice el joven, la verdad que yo no me veo como un empleado. Yo quiero tener mi propio negocio. Entonces, el Centro Don Bosco le vincula con muchas organizaciones que hoy por hoy están apostando por la formación, están apostando por el emprendimiento y le vincula a eso. Entonces, un joven con un curso de 3 meses puede cambiar su vida por completo. Así es. Y sobre todo, esa es la parte donde entra BTV, donde entra Radios y también correcto, que están donando, están regalando este estudio para que la gente pueda desarrollarse, pueda realizarse de una buena vez también. Muchas veces los jóvenes dicen, pero es que nosotros no tenemos oportunidad. Créanme que hay muchas organizaciones que están trabajando por el bienestar de cada joven y estas organizaciones le siguen apostando a la formación técnica profesional. Entonces es momento que primero el joven diga, yo quiero, yo apuesto y yo soy capaz de lograr las cosas. A veces el joven pues no se plantea metas. Este es momento de que usted bote todo lo malo que le han dicho. A todos nos dicen, o hubiera parido un rollo de alambres, o mejor no te hubiera tenido. O sea, tantas cosas como hemos dañado al joven, que muchas veces el joven dice, no, la verdad que me veo mejor solo vendiendo. No quiero salir adelante. Nosotros como institución podemos garantizar que hemos visto cómo hay tantas personas que han cambiado su vida con un curso. Por supuesto, Carol. Y con estas becas especializadas es justamente con lo que nosotros queremos que usted invite a la gente a que se aboque, a que pregunte en las redes sociales, a que llame a los números telefónicos respectivos para que puedan preguntar y puedan ganarse estas becas. Sobre todo, o sea, usted siempre tiene que llegar a las instalaciones del Centro San Juan Bosco. Claro, nos miró en BTV y usted está emocionado del curso. Puede llamarnos a los teléfonos 2232-5154. Puede visitar nuestras páginas en Facebook, CFP Don Bosco, y ahí usted podrá tener toda la información del Centro San Juan Bosco. El chico quizás pueda decir en este instante, pero es que me han mencionado las áreas y desconozco en qué consiste. Lo mejor será que el chico llegue, que diga dónde nos miró, porque automáticamente vamos a dar su certificado. Son muchas las organizaciones que están llegando, que nos están apoyando. Poco existe la formación técnica en Honduras porque es muy cara. Sus costos son elevados y con nosotros el joven va a llegar y lo va a aprender haciendo. Entonces, hoy le digo, usted es capaz de hacer muchas cosas, de cambiar su vida y de, sobre todo, ayudar a su familia. El Centro Don Bosco, junto con BTV, le dice, usted puede. Entonces, le invitamos para que llegue a nuestra institución y, sobre todo, pues no olvidar un lema.
de la sana educación de los jóvenes depende el bienestar de nuestras naciones. Así es. Muchísimas gracias, Carol, por estar con nosotros y por traernos estas buenas noticias. Yo sé que hay muchas personas ahí en casa que inmediatamente van a comenzar a agarrar su teléfono, a llamar, a preguntar y a participar por estas becas especializadas. Esperamos que ese sea el fin y que usted ayude a esa persona que tiene ahí en casa, que tiene la capacidad para desarrollarse y para convertirse en una persona de bien. Vamos a continuar con más. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Tenemos a Sandrita, que ya está lista en la cocina. Bueno, así es, Anita, ya estamos listos acá. Miren, yo ya voy adelantando para hacer estos canapés. Acá yo ya tengo agua hirviendo, le puse un diente de ajo, sal, le vamos a agregar un picantito con pimienta cayena y vamos así, solo partimos por mitad con todo y concha y va para adentro, ¿ok? Y acá, esto también lo vamos a agregar ahí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos saborizando el agua donde vamos a cocer ya los camarones. Miren, todo eso que normalmente nosotros lo tiraríamos a la basura, no hay que tirarlo, hay que hacer una bolsita y cuando usted ponga a cocer pollo o cualquier tipo de carne, lo saca de la refrigeradora y lo pone. Entonces, en este caso, lo vamos a poner ahí. También igual, el corazoncito se va para ahí adentro. Aquí no se va a desperdiciar absolutamente nada. Con todo, todo va para ahí adentro. Y aquí vamos a agregar estos camarones, miren. Ahí. Unos 2-3 minutitos, solo que cambien de color. Yo ya los limpié y le dejé la parte de la colita para decoración. Entonces, por mientras, vamos a ir picando ya lo del aguacate, miren. Entonces, vamos a agregar cebollina. Ahí, bien picadita. Y esto va para acá. ¿Ok? Vamos a picar bien esto. Vamos a poner esto por acá. Bien, bien picadito. Agregamos culantro. Ustedes pueden, si ustedes tienen culantro ancho, pues pueden usar culantro ancho, el que ustedes tengan en casita, ¿verdad? El culantro ancho le da bastante, bastante, bastante aroma. Así que pueden usar cualquiera de esos. Entonces, agregamos ya también igual, bien picadito. Culantro. Vamos siempre sin perder ya los camarones. Vamos a agregarle chile. Bien picadito, miren. También primero lo cortamos en tiras, en julianas. Y luego en brunoise, que son los cuadritos más chiquitos, así como para el chilmol. Ahí, miren, bien picadito también. Bien picadito. Acá vamos a agregarle jugo de limón. Ya todo rapidito va para ahí adentro. Ya los camarones están listos, los vamos a retirar del fuego. Yo ya tengo los pancitos tostados también, ya para irlos colocando. Agregamos el aguacate. Ahí hacemos un corte chiquitito también. Miren, de esta forma. Y esto va para acá también. Ahí. Y hacemos también igual. Nos ayudamos de la cuchara
Y hacemos esto, vamos colocando todo esto por acá, ya para ir colocando el plato. Miren, esto es súper sencillo. Tenemos ya un plato, en este caso escogí un plato rojo para darle más color. Vamos mezclando. Ya bien mezcladito, salpimentamos, poquito de pimienta, un poquito de sal y vamos a agregarle un picantito con pimienta cayena. Miren, esta pimienta es súper picante, así que con una pizquita suficiente. Vamos mezclando. Ya vamos retirando los camarones. Miren, ya tenemos estos camarones listos. Acá. Miren. Vamos a retirar todos los camaroncitos. Si ustedes se fijan, fueron unos minutitos los que quedaron ahí en el fuego. Ahí vamos a apagar acá, ya que ya casi terminamos. Entonces seguimos mezclando. Si usted quiere, le puede agregar un poquito de mayonesa o un poquito de mantequilla crema. Ya si le gusta más cremosito. Ahí, miren. Aquí con esto, para una persona que estamos con calorías bajas, una dieta de calorías bajas lo podemos hacer. Recuerden, el aguacate es omega 3, contiene omega 3, así que le queda buenísimo para su dieta. Obviamente no se me vaya a comer unos 10 panes, ¿verdad? Con unos 2 ya es suficiente. Vamos a ir colocando este aquí. Miren. Vamos a colocar este por acá, vamos a poner 3. Siempre que vayamos a emplatar, utilicemos números impares. Siempre, siempre, siempre. Si vamos a poner medallones de carne, pongamos 3. Así, pancitos, siempre, siempre se juega con números impares. Y esto lo ponemos aquí. Miren, vamos, este está más bonito. Y este, miren, acá. Y ahí tenemos, miren, estos deliciosos canapés de aguacate con unos deliciosos camarones, que en la forma que hicimos la cocción de los camarones es la misma forma para hacer su cóctel de camarones. Ahí solo le agrega un aderezo rosado, el chimolito y una lechuguita y ya tiene un cóctel de camarones también riquísimo. Espero les haya gustado esta deliciosa receta. Ahí están los ingredientes en pantalla. También recuerden, los pueden ver en mi cuenta de Instagram, @sandradddbh, o en mi página de Facebook, Chef Sandra. Entonces, espero les haya gustado la receta del día de hoy. No se me vayan a ir porque todavía tenemos más en esta cocina de Café Caliente. Bueno, ya estamos aquí de regreso para hacer el pollo. Ya vamos a complacer a Brian también, miren. Aquí todo mundo, a todo mundo se le complace. Vamos a hacer aquí los filetitos de pollo. Yo ya tengo el sartén que ya lo estoy dando. Y esto pues simplemente lo vamos a condimentar y lo vamos a ir tirando. Tenemos mantequilla María o margarina, usted puede utilizar la que usted tenga en su casita. ¿Ok? Y esto simplemente vamos a ayudarle a que se nos esparza por todo el sartén. Y ahí lo vamos a dejar. Por mientras, pues vamos a ir sazonando las pechuguitas que tenemos. Un poco de sal, un poco de pimienta.
acá. Igual, siempre aprovechar las hierbitas que tengamos en la casa para aromatizar nuestras carnes. Y como en esta semana hemos usado varias, yo siempre voy dejando en un recipiente todas las hierbitas secas que vamos usando. Las voy mezclando. Uno puede mezclar sus hierbas también. Y aquí vamos a usar lo que es un poco de romero y un poco de orégano. Ahí, miren. Y esto simplemente lo vamos a agregar acá. Miren, vamos a ayudarle aquí a la mantequilla que se nos vaya por todos lados. Y para que vean que aquí en el canal pues no somos mal, bueno, que la chef no es mala. Vamos a hacer todo el pollito para que comamos todos. Ahí, miren. Comemos pollo. Pobrecito Oscarito ustedes. Hay que dejarle un poquito Oscarito. Ahí, miren. Vamos ya con estos tres filetitos por acá. Igual, hacemos lo mismo. Un poco de pimienta. Un poco de sal. Y pues las hierbitas que tenemos. Miren, y la combinación que estamos haciendo va a quedar buenísimo porque en la salsa vamos a combinar un poquito de menta. Entonces vamos a tener una receta saladita también, pero con una combinación de frescura y también una combinación de lo dulce con las fresas. Lo que yo quiero que vayan experimentando en su cocina es de que ustedes pueden utilizar todas las frutas que nosotros encontramos en el supermercado, ¿verdad? Y qué mejor para hacerlo en una ocasión especial. Entonces, con esto ya nos vamos con la primera parte de la receta del día de hoy. Cuando regresemos, vamos a hacer la salsita y vamos a emplatar. Así que no se puede despegar de esa pantalla. Y nos vamos con Brian, que nos trae... ¿El que nos trae, Brian? Vamos a ver, deportes. Así que no se vaya. Contigo soy más fuerte porque a tu lado... Por supuesto, Brian, estamos con más de Café Caliente y listos para compartir toda la información con todos ustedes que están ahí en casita. Sabemos que hay algo que nos encanta a todos nosotros y de repente es estar bastante tiempo estando o viendo televisión, viendo el celular y haciendo un montón de cosas que nos llevan al sedentarismo. Esto luego afecta nuestro cuerpo, afecta nuestra salud e incluso nos hace subir de peso. Así que vamos a ver cómo estar tanto tiempo enfrente del televisor puede dañar nuestra salud. ¿Cómo afecta el exceso de televisión a tu cuerpo y tu mente? En un mundo en el que todo parece invitar al sedentarismo, la televisión sigue siendo una de las actividades estrella que nos mantienen pegados al sillón. Es sabido que la falta de ejercicio físico se asocia con múltiples enfermedades y un mayor riesgo de muerte prematura. Tales riesgos en el organismo causan un impacto en el cuerpo de pasar largas horas frente a la tele que podría resumirse en un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. La evaluación, la relación entre distintos tipos de comportamiento sedentario como ver la televisión, escuchar música, leer o diferentes actividades físicas, montar en bicicleta, practicar deportes, hacer tareas domésticas y los problemas de estado de ánimos. La conclusión de este trabajo es que las mujeres mayores, pero no los hombres, que pasaban más tiempo viendo la tele y menos en otros comportamientos sedentarios, con el ordenador leyendo, presentaron mayor número de síntomas de depresión y de malestar psicológico. Estos son algunos de los problemas psiquiátricos y neurológicos que se han relacionado, no siempre de forma casual, con el exceso de televisión, depresión y ansiedad, trastornos por déficit de atención e hiperactividad,
problemas de sueño, peor rendimiento académico en los niños, mayor impulsividad infantil. Para ir un poco más allá en la batalla frente al sedentarismo, hay que empezar por reducir las horas de televisión y al mismo tiempo aumentar el tiempo dedicado para pasear al perro, llevar a los niños al parque, caminar mientras se habla con el teléfono, levantarse para ir por agua al trabajo y hablar con los compañeros en persona en vez de correo electrónico. El punto no es que dejes de hacer este tipo de actividades. Puedes ver la televisión mientras te pones a barrer, mientras te pones a trapear, mientras puedes sacudir y puedes llenarte de actividades en vez de estar sentado frente al sillón. Seguimos con más de este delicioso café. Ya vio la nota introductoria. Qué difícil es realmente decirle una verdad a un matrimonio, ¿no? Que cuando uno realmente vive cerca puede observar y puede ver la situación en la que ellos viven. Sin embargo, ante la sociedad y ante las amistades, viven como aquel matrimonio perfecto donde todo es color de rosa, donde los hijos son los mejores, donde la relación es definitivamente la mejor. Que, bueno, chicas, ¿qué piensan ustedes? No, sinceramente, que por favor deje de engañarse usted solito y usted solita. O sea, si no tiene un matrimonio perfecto, que no hay perfección, solo Dios, ¿verdad? Por favor, no esté publicando en las redes sociales, te amo, cosito bello, sos lo mejor que me ha pasado. Cuando a las 5 que llega a la casa, si es que llega a la casa temprano, y si es que llega a dormir, se empiezan a tirar la chancleta, el plato, el sartén y todo lo demás. O sea, ahí a la única persona que está engañando es a usted mismo, para nada más. Porque ni a los hijos se les puede ver así, pero si están no, de piquito que te quiero, y ellos saben muy bien, pues. Exactamente, las personas que los rodean, o sea, saben realmente la situación que están viviendo. O sea, que lo único que está, las personas que están engañando, sí, pueden ser las redes sociales, ¿verdad? Las personas que no viven cerca, que no viven alrededor, y a usted mismo. Pero a la larga, ¿qué beneficio le va a traer? ¿Sabe cómo parece? A la princesa, ¿verdad? De Zuzé y al príncipe Harry. Están todos así, y a la hora de la hora, cuando lleguen, es otra cosa. Tú estás callada, ¿verdad? No, yo no estoy callada. Lo que pasa es que estoy escuchando lo que ustedes están exponiendo y me parece a mí que es un tanto absurdo. Ok. Me parece absurdo porque sencillamente ahora que existen las redes sociales hay más facilidad quizá para ver el entorno familiar de cualquier persona que está en determinada situación. Entonces usted se puede dar cuenta de que a veces posiblemente, como en todos los matrimonios, existen problemas. Todos los matrimonios nos agarramos del chongo, todos los matrimonios tenemos un pleito, todos algunos se terminan hasta matando, insultando y tanta cosa, ¿verdad? Entonces, ahora que existen las redes sociales, es bien fácil que nosotros podamos ver todo ese tipo de situaciones. ¿Qué sucede? Yo no creo que exista un matrimonio con cuatro dedos de frente que venga y saque un video de cuando su marido le está insultando o de cuando su marido le está siendo infiel. No creo tampoco que exista un hombre que ponga a su mujer en sus redes sociales cuando anda vestida como un churro y anda toda desgreñada, fea, despeinada y toda la cosa y la publica en las redes sociales. No, entonces, ¿a qué punto? ¿Me permiten? Porque yo ya les permití. La gente es dueña de sus redes sociales, la gente es dueña de publicar cuanto bien se le ponga enfrente y uno escoge el mejor momento y la mejor foto para poder publicarla, allá que le duela a las demás personas que las otras publiquen. No, por lo menos a mí no me afecta. Pero yo digo, o sea, ¿para qué preparar un matrimonio pintado si usted puede construir un matrimonio real, ¿verdad? O sea, ¿o es que usted va a pasar viviendo en las redes sociales? Es como los que dicen, en Facebook tengo 3,000 amigos y en la vida real, amigos son 3. Menos. O nada. Entonces, realmente, o yo no sé, pues, también en las redes sociales hay personas que agarran como el paquete de palomitas y entonces como usted está publicando todo en sus redes sociales, entonces es como ir al cine. Están viendo la película en las redes sociales.
Entonces, realmente que las cuestiones personales, creo yo, que no se deben publicar. O sea, y menos si son mentiras. O sea, que es un pecado. Si viene una persona y le dice al marido, te amo, mi amor, sos la mejor. Ahorita, el jueves, a más tardanza, vamos a ver un macanazo de mensajes tirándole flores al marido, a la esposa, a la novia, a la amante. Pero si saben que tiene, yo no le voy a decir a mi marido, te amo, sos lo mejor que me ha pasado. Si yo sé que me está poniendo los cuernos y que cuando llega a la casa me pega o no sé, o sea, no. Cosa pero, que nunca va a pasar, pero no lo voy a pintar a él y a mi matrimonio en las redes sociales como que es lo mejor que existe en el mundo. Antes de que sigan con el debate, quiero recordarle a usted que si participa en los mensajes, en el tema, pues podrá alcanzar el día de mañana un producto Mirticir. Vamos a hacer el sorteo. Y usted se podría llevar parte de los productos de Mirticir que están pues regalando este día. Participe en pantalla, ahí va a aparecer el producto en pantalla. Participe enviando su mensaje y automáticamente lo está haciendo. El día de mañana daremos a conocer los ganadores de este producto Mirticir. Mientras continuamos con el debate importante de este tema. Bueno, yo las escucho a las dos. Honestamente yo tengo mi postura. Yo he visto casos muy reales. De hecho les voy a contar una pequeña anécdota. No sé si a usted le pasó. Pero para un 14, recuerdo a una persona que yo estimo mucho, con su esposo, que llevaban, porque ya se divorciaron, una relación de lo peor. Le estoy hablando que la señora es una persona tan, tan tremendamente increíble y el señor lastimosamente no supo valorar y era una peste. El don era una peste, honestamente. Era una peste. Entonces, ¿qué pasa? El 14 de febrero, recuerdo que en un evento, los hacen pasar a los dos porque estábamos había una comunidad bien grande y todos eran conocidos. Entonces la señora viene y básicamente por la presión se vio obligada a darle un beso a su esposo y decirle que lo amaba en público. Cuando yo miro eso, yo estaba atrás y yo se lo dije así de falsa. Y la doña, pero o sea, penada, apenada. Pobrecita, le dio el pico a su esposo, Yo sé que no se hace, pero cuando nosotros después nos fuimos a tomar un cafecito, yo le decía, usted hipócrita, le decía, ¿cómo es capaz de decir enfrente de todo el mundo que lo ama? Y me dice, ¿qué voy a hacer? Me dice. O sea, a eso me refiero, que hay un montón de matrimonios que en realidad están viviendo del drama que hacen y las actuaciones que hacen en público, porque ha pasado, yo usted he visto, va a subir ha pasado, una foto, permíteme, una ha foto pasado. En sus redes sociales. Usted se está guiando por las redes sociales. Nadie va a publicar en las redes sociales algo que no sea bonito. A mí lo que me gusta no, es que pero no, es que saben también, esto también es como, yo no sé si ustedes vieron también en las redes sociales una publicidad donde las personas, había una, vaya, todos, ¿verdad? Va el chavo manejando el carro, ¿verdad? Porque va súper cansado, anda todo deprimido y todo. Y va, yo no sé para dónde iba. La cosa que frustrado total, ¿verdad? En la vida real. Y de repente ve como un paisaje bonito de donde iba pasando. Se bajó del carro, se tiró como agüita, como para que estuviera sudando. Se tomó la foto y dice, aquí corriendo ya o manteniéndome fit por las bellas montañas de yo no sé qué. Y andaba en carro, nada que ver con todo lo que estaba publicando. Solamente para conseguir los likes, para pintar algo que realmente no está pasando en su vida. Entonces, realmente, o sea, ¿a quién queremos engañar? O sea, ¿a las personas allá afuera o a nosotros mismos? Pero mi pregunta es, si esas personas están bien con su vida, si ellos se sienten absolutamente bien, si ellos sienten como que no ha pasado absolutamente nada, hasta como la que es normal, ¿verdad? Y toda la cosa. Yo son señales. Entonces, tiembla la tierra cuando habla Ana. Así entonces será. Usted tiene que tener como que las cosas le tienen que resbalar, o sea, a cuenta de que yo me voy a estresar porque yo sé que a mi amiga le ponen los cuernos y ella está feliz, entonces nos pondríamos a juzgar nosotros cada matrimonio de cada persona y a cada mujer y a cada hombre que decide perdonar una infidelidad. Bueno, yo solo no porque hablo... ante los ojos de nosotros los grandes jueces no está no, no sé está ojo ahí ante ojo los yo ojos no estoy ante los juez ojos de nada, nosotros los grandes nadie, jueces ¿verdad?
no está bien, porque sabemos que es una mentira. ¿A cuenta de qué? No, lo único que le estoy diciendo es que no hay necesidad. No hay necesidad de pintar un matrimonio feliz, un matrimonio estable. ¿Pero cuando por qué? No es así. Porque a la única persona que se imagínese está engañando es usted. Entonces, esa venda que usted mismo se está poniendo va a tardar un siglo para quitársela, cuando realmente usted puede quitarse la venda ahí mismo y empezar a vivir una vida bonita. Y no una vida de mentira. ¿A quién le hace daño a la gente cuando sube sus fotos a su Facebook? A ellos mismos. Si a ellos no les afecta, ¿qué nos tiene que afectar a nosotros? Por eso después es que vemos un montón de matrimonios frustrados que van ahí como 15 años de casado, han perdido 15 años de su vida y después ya la última gota derrama el vaso, explotan, se divorcian y después dice, perdí 15 años de mi vida. Pude haber hecho un montón pero, de cosas. Mejor quítese la venda ahorita. ¿Dónde viene la penitencia de cada persona? Cuando pasa el tiempo y se dio cuenta que vivió toda la vida en una mentira. Pero mientras nosotros no podemos venir y imagínese que yo me vaya por mi Facebook viendo cuántas parejas son de verdad y cuántas están pintadas. Voy a ver el pollo, yo veo. miren, yo estoy hablando, es que siento que estoy como en hoy en dos programas, porque sí, yo estaba hablando de la experiencia real. O sea, Ana me sale a mí con redes sociales, a mí me vale madre las redes sociales. Yo le estoy hablando de lo que yo estoy viendo. O sea, disculpe, espéreme, solo permítanme. ¿Cómo se va a dar cuenta de la vida de los demás? Yo estoy hablando de las personas que yo he ahora visto de cerca. Ahora es que es el vecino cerca. De todo el mundo. Estoy hablando de las personas que he visto de cerca, o sea, De la mayoría de personas que uno se... Miren, no nos hagamos aquí los desentendidos, porque es muy fácil poder ver las personas que realmente fingen. Solo es de pasar un tiempo con ellos y pasar en su casa y también pasar fuera. Lo que dice una persona, lo que dice otro, cuando el esposo dice, mira, no la aguanto, cuando la esposa dice, se queja, ay, fíjese, tal por cual. O sea, hay muchas relaciones que están fracturadas y están fingiendo. Qué en feo. Las reuniones espéreme, que están fingiendo. Espéreme, ya les dejaré ahí, 5 minutos. No, y ahí qué feo, porque la única que se va a avergonzar es usted, ya sea hombre o mujer, porque imagínense que usted esté diciendo el amor de mi vida, te amo perfecto, que aquí que allá, y realmente usted sabe que no es así, y usted se encuentra tal vez a una persona saliendo de su trabajo y lo expone. Yo quiero o sea, que ahí ustedes, la única persona que se va a avergonzar es usted misma. Yo quiero que ustedes me den a mí la respuesta de qué concepto tienen de matrimonio, porque uno en el matrimonio se pelea, claro, uno en el matrimonio tiene molestia, porque no, pero uno, es que permítame yo no estoy un momento, perfecto, porque matrimonio usted perfecto viene, no existe. Viene y dice, mi marido, ay, fíjate que a veces me enoja vos porque toda la vida deja los zapatos ahí tirados. O la otra viene y dice, fíjate vos que esa mujer no puede cocinar, me salió como media guachafa, que no cocina pero rico. Es que todo eso es superficial. A ver, ¿qué dice la gente? Okay, tenemos WhatsApp, todo es superficial. A ver, bueno, tenemos eso? Mensaje. Léanlo ahí, pues. Cuando son matrimonios que fingen ser felices, no duran mucho y les hace falta a Dios como centro de su vida. Así es, no hay que ser matrimonios que fingen para nada. Entonces, yo estoy de acuerdo. Entonces, es que nosotros. Lo que está diciendo, ey, Brian, ¿qué pasó? No, es que miren, Sandrita es bien gritona. No, usted. Me está gritando. Gracias. Miren, lo que yo le estoy diciendo. No es de que mi esposa no puede cocinar o que mi esposo no recoge los zapatos. Lo que yo le estoy diciendo es que yo lo pinto como yo tengo un esposo fiel y que tiene ojos solo para mí, que aquí que haya, y yo sé que me tiene tengo los cuernos más grandes que el reno de que anda el de Santa Claus. Pero si en Navidad, o sea, Sandra, pero si su marido la engaña. Póngale, vaya, usted tiene su pareja, su marido le engaña y usted decide perdonarlo. ¡Que pase el desgraciado! Pero ¿y si usted decide perdonarlo? No, pero es que la cosa que para qué voy a pintar mi matrimonio como algo bonito ahí. Entonces, en las redes sociales. ¿Usted qué dice? Simplemente no lo pinto y ya. Entonces usted tiene que ir pasando vergüenza por todo el mundo diciendo, fíjate que nada. Se me engañó, vos soy cornuda. No, porque no es perfecto. No, hombre. No hable de su relación en las redes sociales. Ese es un consejo, no pinte su matrimonio como el que no es. Okay. ¿Por qué les afecta? A mí no que finja, me importa no que finja. Perenganita es Pérez consejo, con fulano Pérez estén fingiéndose amor no, en la colonia se del Pérez. No, Brian, no puede hablar. Porque no me van a dejar hablar.
Bueno, no puede hablar el día de hoy. ¿De qué me importa a mí que Perengana con Sutano se estén dando amor en el Pedregal? No me importa. 3D. Bueno, si usted tiene una relación... Usted me está atacando, Sandra. Y se ha sentido identificado con un lado o con otro lado, sea pintado o un matrimonio real, simple y sencillamente aprendamos a poner los pies en la tierra, aprendamos a vivir en una realidad y demos a demostrar lo que somos. No cumplamos ese dicho de candil de la casa. ¿Cómo es? Candil de la calle. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Así que ame a su pareja si realmente se lo merece y si no, pues tomen la mejor decisión. Y para cosas de pintado, busquen a Picasso. A Picasso. No Picosa, a Picasso. Vamos a abrir una pequeña pausa comercial. No se mueva, que volvemos con más de este delicioso café caliente. A ver si puedo hablar con esos dos porque hoy como que lo vea sacando una foto el 14 de febrero, ya va. Vaya, está bien, retado. De movernos, de ejercitarnos y ponernos en forma. Y por supuesto, hoy tenemos a nuestra guapísima Dafne, que como siempre nos viene a entregar las rutinas más fáciles, las más sencillas y las que podemos hacer en casa rapidito. ¿Cómo estás, Dafne? Qué delicia compartir con vos, solo que hoy no la tengo invitada, pero es un placer compartir con ustedes. El jueves, no, es que hoy vengo botando glamours, bebé, okay, entonces me entiendes, ¿verdad? Pero, si nos vas a enseñar a hacer una rutina, ¿qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, vamos a trabajar todo lo que es la pierna, el glúteo y concentrar bastante las abdominales. Claro, así que mi señora bonita, usted que está ahí en casa, ponga mucha atención para que el marido, el esposo, la encuentre ahí bien, ¿me entiende? Bien... Firme, bien durito, todo donde tiene que estar, ¿verdad? Así que fácilmente, Dafne, vamos a hacer esa rutina. Hoy no te voy a acompañar, pero yo sé que el jueves están en buenas manos. En muy buenas manos. Yo voy a dejar a Dafne para que todos ustedes vean ahí los ejercicios. Vamos. Bueno, vamos, el día de hoy les traigo una súper rutina, súper, súper fácil. Así que levántese del mueble y póngase a hacerlos conmigo porque están súper fácil. Bueno, vamos a comenzar a hacer un calentamiento previo. Recuerden siempre, siempre hacer un calentamiento previo. Vamos a comenzar. Motívese, motiva a todos los miembros de su casa. Vamos a hacer, vamos a comenzar. Permita. Subo. Recuerden, espalda derecha. Me voy a poner de perfil para que observen. Espalda derecha. Y bajo, subo. Hagámoslo con ritmo para poder elevar nuestro ritmo cardíaco. Y así perdemos grasa. Vamos. Segundo, desplantes laterales, enfocamos la parte lateral del glúteo y obviamente toda la pierna, se pueden observar ahí, solo hago un cruce, no es hacia atrás, es hacia el lado, observamos. Ahora simplemente me voy a hincar y voy a hacer elevación de pantorrillas. Hacemos la mayor presión posible en las pantorrillas. ¿Se observan? Solo elevo las puntas de los pies. Y claro, estoy haciendo toda la presión en el glúteo y en las piernas. ¿Observan? Y se siente. Se siente súper, súper rico. Una presión en toda la pierna. Y mis brazos los tengo como de apoyo para el equilibrio. Y vamos a hacer los últimos de abdominales. Hago toda la presión en la zona del abdomen. No bajo mi espalda, no es así. Mantengo derecha. Y la flexión de la espalda es poca. Les vamos a combinar con estos laterales. Y son súper cómodos. Si a usted le molesta
realizar ejercicio. Y este tipo son abdominales en el suelo. Mire la facilidad. Y verá los resultados. Listo. Estos son los ejercicios. Bravísimo, bravísimo, Dafne. Realmente yo me quedé bien concentrada y veo que son sumamente fáciles. Súper fáciles. ¿Cuántas repeticiones tenemos que hacer? Podemos hacerlo de 10 a 15 repeticiones. ¿De 10? De 5 series. 5 series. Wow, eso está realmente sí muy bueno, muy fabuloso, porque sabemos que hay muchas personas en casa que la excusa que ponen de repente es no tengo tiempo, no sé cómo hacerlo, no hallo la forma en cómo ejercitarme. Con media hora que usted se tome diaria, ya va a ver los resultados. Es más que suficiente, así es. Bueno, muchísimas gracias, Dafne. El jueves queremos algo, pero como para ese lado de acá, que cuando listo, uno tiene un tipote, se le estira todo. Listo. Ahí voy a estar realizándolos con vos. Perfecto, Dafne. Muchísimas gracias. Nosotros vamos Recuerde realizar actividad física por salud física y mental. Así es. Esa parte es muy importante. Y aparte que... Y si me quieren buscar en redes sociales para que les pueda ayudar con algún tipo de ejercicio o con una buena alimentación, me pueden buscar aquí abajo, aparecen mis redes sociales. Perfecto, ahí están tus redes sociales totalmente en pantalla. Mientras vamos a continuar con... La cocina. No, vamos a ir a ver esta información para todas las mamás que están ahí en casa, que pongan muchísima atención. Tengo hambre, por eso creo que lo dije. Veamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Miren, ya voy adelantando un poquito. Ya en el sartén tengo fresas ya cortaditas, así como las estoy haciendo ahorita, miren, en rodajitas. Y esto pues simplemente lo llevamos acá al sartén. Aquí, miren. Y siempre igual, vamos a partir de hacer una mermelada, que en este caso nos va a servir como una salsita, miren. Ahí. Vamos a agregar unas hojitas de menta, ya para agregarle frescura. Esto lo pusimos en un poquito de mantequilla María. Ahí, miren, rico. Solo le agregamos, fíjense que como utilizamos en la primera receta un poquito de pimienta cayena, se me está ocurriendo que le podemos agregar un poquito también acá de pimienta cayena para darle un picantito a esta salsa el día de hoy. Miren qué rico que se está viendo esto. ¿Para qué? Y entonces, lo importante, aquí vamos a salir de las recetas tradicionales o que tenemos siempre, ¿verdad? Tenemos otras opciones, miren. Y esto vamos a poner, miren, la camita aquí de fresas, de esta deliciosa salsa. Rico, miren. Acá. Y luego vamos a colocar ya, miren, el pollito encima. Aquí vamos a ir viendo. Y le agregamos, fíjense que por ahí teníamos unas florcitas. Podemos agregarle un decorado diferente. Miren, acá, a este plato del día de hoy. Miren, ahí tenemos ya un pollito delicioso en una salsita de fresas aromatizado con menta. Ahí tenemos ya los ingredientes para que usted tome nota. Y aquí estoy agarrando unas hojitas de menta para colocarlas acá. Ya simplemente para darle un toquecito diferente. Que esté fresquito esto. Bueno, recuerden, me pueden seguir en las redes sociales. En Instagram, @sandradbh. Y en Facebook, en la página de Chef Sandra. También le van a poner ahí los números de teléfono donde usted se puede comunicar
por si quiere formar parte de nuestra Academia de Cocina AXE, estamos abriendo dos nuevos grupos, domingos de 1 a 5 p.m. y viernes de 1 a 5 p.m. para que usted, aparte de lo que ya hace normalmente, pues vaya emprendiendo en otra rama. Y con eso ya los dejamos con Brian, que nos trae más información en esta mañana. Continuamos con más de este delicioso café caliente. Mire, yo no sé usted, pero yo ya siento el aroma del 14 de febrero. Eso ya se respira, ya la gente ya anda viendo qué puede dar. Y por eso, hemos traído a unos amigos que tienen una oferta que usted no se puede perder. Nuestros amigos de ocasiones, ya tengo aquí a Jenny Corrales. ¿Así es, no? Sí. Deme otra vez. Así era. Es que se lo di suavecito y me apretó todo, con fuerza, así. Quienes están desarrollando este proyecto como emprendedoras, ocasiones, que nos trae globos, chocolates y muchas sorpresas. Cuéntenos un poco más acerca de su proyecto. Así es. Bueno, primero, gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes en este delicioso café. Así que los queremos invitar para que estas fechas del 13 y 14 de febrero nos acompañen en lo que es nuestra venta especial de detalles para el 14 de febrero. Todos tenemos amigas, vecinas, alguien a quien queremos pues darles un detallito y nosotros tenemos ese detalle especial. Vamos a estar, como les decía, 13 y 14 aquí en lo que es Plaza Sabana, atrás de la iglesia Medalla Milagrosa, frente a un autobanco. Ahí van a estar una carpita y ahí nos pueden ubicar. Ahora, ¿qué sorpresas pueden encontrar? ¿Qué pueden encontrar en ocasiones? Y también me imagino que a través de las redes sociales pueden empezar a hacer pedidos o también pueden abocarse a donde ustedes van a estar. Claro, nosotros estamos ofreciéndoles lo que es todos los arreglos con globos, chocolates, flores. Vamos a tener cajitas como estas que ustedes pueden ver en pantalla, que van a ser, son cajitas, pequeños detalles con chocolates y tarjetas ya personalizadas. Si ustedes desean, pueden hacer sus pedidos vía WhatsApp al 9565-1400 o a nuestra página en Facebook, que es Ocasiones HN. A mí me gusta preguntar siempre, Jenny, para que la gente ya sepa, si ¿desde cuánto? O sea, si la gente dice, necesito hacer presupuesto, ¿de cuánto a cuánto puedo yo hacer? O sea, ¿a partir de hasta cuánto dinero? Pues les tenemos una excelente noticia, y es que sabiendo de eso, ¿verdad?, nosotros nos hemos ocupado en hacer detalles lindos a un bajo presupuesto. Por ejemplo, este que tenemos aquí, que tiene chocolates, tiene dulces, un globo. ¿Este y está aquí? Sí, este está decoradito. Ese tiene un costo de 150 lempiras. Ok. ¿Verdad? Ya adornos más grandes como los que pueden ver allá, y que les puedo comentar que van a sortear dos de ellos aquí para todas las televidentes que participen. Esos tienen un costo de 300 lempiras, 350, ¿verdad? Y se les pueden adaptar si desean chocolates o cualquier otro detallito. O sea que alguien podría personalizar su obsequio a como guste y obviamente como le ajuste la bolsa, pues. Claro, exactamente. Pero sí, los arreglos grandes oscilan entre 300 lempiras a 350. Si ya desea ponerle flores, chocolates, obviamente el importe es un poquito mayor, pero no excesivamente. También vamos a tener lo que es el servicio de globos con helio. Va a ser el helio más cómodo de Tegucigalpa, así que acérquense para que aprovechen. Bueno, ya sabe, también por parte de los chicos de ocasiones nos están dando dos de los arreglos que vamos a estar sorteando. Ya me están diciendo que se van a ir para fecha 14, o sea que el mero mero 14 usted puede empezar a participar desde ya, y gracias a nuestros amigos de ocasiones, quienes son los que están dejando esos dos arreglos. Ahora, si alguien dice ahorita estoy como, uy, Dios mío, rapidito, van a estar ahí en Plaza Sabana 13 y 14, pero no me da tiempo de salir, ¿habrá chance de solo llegar a recoger lo que se claro pueda poner sí de acuerdo, o existirá la posibilidad de que incluso ustedes se lo puedan ir a dejar a alguien? Dependiendo la zona, claro que sí podremos darles el servicio de ir a dejar, ¿verdad? El teléfono es 9565-1400 para que lo soliciten y nos den como que más información de cómo desearán personalizarlo. Perfecto. Pero sí se puede. Bueno, hagamos nuevamente la última invitación, Jenny, para que la gente pueda abocar a donde vayan a estar y sobre todo puedan comprar estos lindos y hermosos obsequios. Ok, vamos a estar en Plaza Sabana, Boulevard Morazán,
atrás de la iglesia Medalla Milagrosa, frente al autobanco que está ahí, justo es enfrente de Plaza Sabana. Ahí vamos a estar nosotros de 9 en adelante, el 13 y 14, para brindarles pues esta atención especial. Ya sabe, para aprovechar la ocasión, ocasiones, ¿verdad? Con ocasiones puede hacerlo y va a quedar cachetón con esos globos, chocolates o cualquier tipo de regalo que ellos tengan con sus tarjetas personalizadas. Así que ya sabe, la invitación está para que se pueda buscar, pueda buscarlo a través de sus números telefónicos, redes sociales, y así pues le dé lo mejor a la persona que más ama. Y que participen para que puedan llevarse uno de los arreglos que hemos dejado aquí con ustedes. Así es. Bueno, Jenny, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Vamos a una pequeña pausa comercial. No se mueva, que volvemos con más de este delicioso café caliente. Bueno, y nosotros continuamos con más de Café Caliente, por supuesto, siempre platicando acerca de este tema. Nos encanta a nosotros esta parte en la que tenemos invitados expertos que nos ayudan a despejar dudas, que nos ayudan tal vez a ordenar un poquito más nuestras ideas. Hoy nos acompaña el pastor Iván. ¿Cómo está? Un placer, Ana, me alegra que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Y aquí está también el tremendísimo de Brian. Así es, como siempre. Así es, tremendo. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante porque, mira, la importancia del tema financiero y económico en la familia, ¿no? Claro que sí. Y como pilares y mandamientos que se tienen que dar para que pues sea algo incorruptible y así las familias realmente sacan adelante. Justamente de eso vamos a estar hablando, de los mandamientos económicos en la familia. Vamos a estar hablando de esos mandamientos que son para mí muy básicos al momento de hablar de finanzas, en lo que es familia, empresas y demás cosas. Pastor, de repente hay muchas parejas que dicen, mandamiento del dinero en el hogar. Ah, ¿cómo es eso? Uh-huh. Si yo jamás en la vida he juntado mi sueldo con el de mi marido y el mío es mío y el de él, pues hay que ver cómo hace, ¿no? Así es, lastimosamente eso es algo destructivo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para ir ordenando todas estas ideas y que cada quien vaya diciendo, ok, esto es un presupuesto de familia y tenemos que aprender a destinarlo? Fíjate que la desgracia de un matrimonio, hablando de matrimonio, comienza en ese comentario que tú hiciste. Cuando estamos hablando de que esto es mío y esto es tuyo, yo creo que se casaron dos personas equivocadas. Y yo... ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos casamos para ser una familia, para ser un hogar, para poder dejar un legado. Y tú no sabes cuánta gente carece hoy de libertad financiera por no ser un equipo. Uh-huh. Un mandamiento para mí, un matrimonio, es formar un equipo. Un equipo con sueños comunes, con planes concretos, con ideas, con una visión clara de vida. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento que yo diría este día? Nosotros tenemos que estar claros en qué es un gasto y en qué es un lujo y también en qué es una inversión. Son tres elementos importantes. Hoy por hoy, Brian, la gente le está llamando inversión a un gasto. Y hay personas que le están llamando gastos a un lujo. Uh-huh. Entonces, tenemos que definir esas tres cosas. Uh-huh. Hay momentos en la vida, Brian, en las que uno puede comprar algo, pero no debe. Entonces, ¿cuándo es eso? Cuando estás claro en el proyecto de vida que tienes. Si tú no sabes para dónde va, Brian, cualquier oferta es buena. Uh-huh. Cualquier día es bueno para comprar. Cualquier día es bueno para gastar. Esto más, la gente, un mandamiento que para mí es muy elemental, define para qué ahorras. La gente ahorra para gastarlo más despacio, pero no está ahorrando para invertir. Uh-huh. ¿Y por qué no ahorra para invertir? Porque carece de una visión de inversión. No sabe realmente a qué se va a dedicar en su vejez. Pastor, ahorita que menciona esta palabra y bajo esta circunstancia, cuando una pareja, por ejemplo, intenta aprovechar un tiempo como pareja, ¿no? Valga la redundancia de palabras, y dice, vamos a gastar un poco de plata y vamos a salir. Sí. Pero están pasando de repente un momento difícil económico también. Entonces, ¿se volverá parte de lo que usted manifiesta ahorita esto, el hecho de decir, salgamos sin importar cómo estemos ahorita financieramente? Es que eso va a depender, mira, eso va a depender de elementos. Ya aquí lo financiero pasa a segundo plano. Cuando tú vas a hacer una inversión en tu matrimonio, por reconstruir una relación, uh-huh, por acercarte más a tu pareja, por los problemas que han pasado, porque vienen saliendo de una situación de reconciliación, de una situación de problemas, creo que es un momento de invertir en el matrimonio. Uh-huh. O sea, sal más con tu pareja, come más con ella, llévala más a pasear, no duermas siempre en la misma casa, de repente quédate en otro lugar con ella. Okay. Busca tener una aventura con tu propia mujer o tu propio esposo, invierte, pero ¿qué es lo que estás construyendo ahí? Una relación más sólida. Entonces, para mí eso es inversión, no es gasto. Ahora, si tu relación está bien, acaba de comenzar, tienen dos niños,
y sencillamente es porque quieren ir a botar el dinero. Ese es un gasto, porque no es el momento. O sea, yo creo que hay cosas que nos pueden dar más satisfacción que un viaje. Porque sí, el viaje, cuando tú vienes de vuelta, se terminó. Uh-huh. Pero hay cosas que tú puedes adquirirlas que te pueden dar una inversión. La vez pasada me dijo alguien, mira, pastor, fíjate que mi esposa ahí está loqueando, me dijo él así, ¿verdad? Que quiere que nos vayamos a las islas. Pero yo le digo que mejor invirtamos en algo. Entonces, ¿dónde vivís? Y me acordó de la casa, ya no se acuerda. Ah, sí, sí, ya sé dónde es. Un lugar muy... donde hay bastante gente. Y le digo, ¿sabes qué? Ahí no hay una venta de palomitas, ahí no hay una venta de granitas. ¿Por qué no invierten esa plata en eso? Y se rió, ¿va? Fue a hablar con la esposa y dijo, ay, tienes razón. No ocupo tanto. Me dice que están vendiendo de 2,000 a 1,800, mal ven, un día malo, 1,000 lempiras. Ajá. Entonces, lo que iba a ser un viaje se convirtió en un activo. Correcto. Que hoy produce una mensualidad segura en la misma casa. Imagínate. Entonces, esa es cuestión de tener una visión clara de vida, para dónde vas. Entonces, mi primer mandamiento es, ¿cuál es la visión de vida que tienes? Yo estoy levantando un proyecto ahora mismo que quisiera anunciarlo. Ana, el proyecto se llama Bienvenidos al Mañana. Voy a lanzar la conferencia en el Hotel San Martín. Lo voy a lanzar el 30 de marzo, donde, mira, estadísticas muestran que dentro de 30 años, ¿cuántos años tienes tú ahora? 33. Dentro de 30 años tú vas a ser un hombre ya de la tercera edad. Uh-huh. Igual que mi persona, no sé si Ana, no, pastor, por favor, a mí no me lleven en ese tren, gracias. Yo aquí entonces, bien tranquila escuchando, poniendo atención. Ok, muchas personas, Ana y Brian, dentro de 30 años, o estarán arrimados donde un hijo, arrimados donde un nieto, o andarán rebotando en algún asilo. ¿Por qué menciono estas cosas? Porque lastimosamente la gente no se está preparando para lo que viene, para el mañana. Uh-huh. Entonces necesitamos hoy construir el mañana, pero para eso ocupamos entender las claves, cómo se va a mover el mundo, cómo se está moviendo la tecnología, cuáles son los negocios que realmente van a funcionar, con o sin título, cuáles son los negocios que podemos hacer desde Honduras para el mundo. Uh-huh. O sea, toda una planificación que yo estoy haciendo, ya llevo años en esto, pero hago mi lanzamiento el 30 de marzo en el Hotel San Martín. El costo es de $100, yo estoy dejando a las personas que nos llamen ahora mismo, este programa solo les va a costar 500 lempiras, uh-huh, con coffee break, con material, con todo. Más que todo, lo que yo quiero es apoyar. Para mí es una prueba piloto. Quiero tener unas 100, 150 personas y apoyarlas. Quiero apoyar a esta gente. ¿Para qué? Para que podamos cambiar el destino de esas personas. ¿Pero cómo lo hacemos, Brian? Educándonos. Educándonos. Así es. Educándonos. Sí, no, ya lo aprendí. Sí, ya lo aprendí. Lo importante que es por eso. Por eso lo traemos al pastor, ¿no? Para poder empezar a educarnos de cierta forma y hacer una especie de feedback con la gente. Por supuesto. Ahora mismo, pastor, esto es fabuloso y de repente muchas parejas no pensamos en el mañana y decimos, uh-huh, ah, no, vos, pero te vas a morir más adelantito. Entonces, mejor hay que disfrutarnos todo esto que tenés, porque al total, cuando te mueras, no te vas a llevar nada. Sí, eso es una mentalidad muy miserable, y se lo voy a decir por qué. Porque uno la vida la construye en tres etapas. La etapa donde sufres, donde pagas un precio, porque estás construyendo un capital de inversión. Viene la etapa de disfrutar y viene la etapa de heredar. La palabra de Dios dice que el justo dejará herencia a los hijos de los hijos. Nosotros estamos obligados a dejar la herencia a los nietos. Tú miras la cultura china, cuando nace un chino, un niño, el papá trabaja no para él, sino que trabaja para el nieto. Y cuando está construyendo capital, dice, todo lo que hago en un estudio es para tu hijo. Entonces aquel hace lo mismo, le dice aquel al hijo, todo lo que estoy construyendo es para tu hijo, no es para ti. Entonces él tiene que construir para el hijo del otro. ¿No has visto un chino limpiando mesas en un restaurante de Honduras? Por supuesto que Porque no. Ellos cuidan sus generaciones, nosotros no. Nosotros vivimos el hoy, pasémosla bien hoy, ahí mañana miramos qué hacemos. Por eso es que hay mucha miseria en estos países. ¿Cómo podemos hacer de repente dentro de los hogares para poder unir ese presupuesto del que nosotros hablábamos? Porque hay gente que se siente como... Es que yo no entiendo cómo hay personas que están en el matrimonio y pueden jalar para lugares diferentes. Usted tiene que jalar la misma carreta. Sí, por eso es, porque como hoy hay matrimonios que se construyeron en un microondas, le llaman matrimonio a cualquier cosa. Uh-huh. En estas fechas, como febrero, son fechas bastante, yo diría, en cierta área preocupante, porque muchas personas van a perder su virginidad ese día. Algunos van a probar el homosexualismo, uh-huh, otros van a ser infieles. O sea, tú vas a ver un montón de elementos que alimentan este tipo de fiestas. Pero tú no sabes cuántos abortos vienen después de esto. Tú no sabes cuántos, uh-huh, hogares destruidos. Por supuesto. Tú no sabes cuántos hijos sin padre van a pasar después de esto, que este es otro tema aparte. Uh-huh. Pero lo que yo quiero decirte es que las emociones, si no llevan una convicción de lo que quieres, son destructivas en tu vida. Así es. Y esa parte es la que nosotros estamos buscando obtener. Así es. Bueno, pastor, ya el tiempo apremia, la verdad. En la recta final, una valoración o un resumen final de lo que trajo.
Bien, para mí es importante, Brian, que la gente pueda preñarse de una visión clara de vida. ¿Qué es lo que quiere? Uh-huh. Y poner sus propios mandamientos. Yo traje 10, no tenemos el tiempo para darlo. Uh-huh. Pero cada quien debería construir los suyos. Uh-huh. Si tú dices, mira, nosotros en 5 años vamos a montar una empresa, tú construyes tus propios mandamientos. Dice, primer mandamiento, aquí no malgastamos. Aquí hasta que se termine el último huevo, compramos el otro. Porque el día de mañana, que miren que hay mucho, lo pueden desperdiciar. Uh-huh. Y tú comienzas a poner tus propios mandamientos. Vamos a salir a comer tal día, de tal fecha, y ese día van a salir. No hay otro día para botar dinero, para ir a pasear. Porque también tienes que tener un balance. Correcto. Pero sí tienes que tener un control, un orden. Porque si no entras en ese orden, en 5 años no vas a tener nada. Uh-huh. El problema es que la gente le está yendo la vida como agua entre los dedos y no está construyendo nada, más que el pasar el orden. Uh-huh. Y eso es triste. Entonces, ¿cómo alguien se mira dentro de 30 años? Esa es la pregunta que yo le dejo a la gente. Por supuesto. ¿Cómo te miras dentro de 30 años? Algunos estarán arrimados y otros, sin el ánimo de ofender, andarán vendiendo cacahuates en la calle. Así es. Pastor, ya solo nos resta dar su número rapidito y luego nos vamos a una pequeña pausa comercial. 87-34-40-03. 87-34-40-03. Así que ya sabe el número de teléfono del pastor. Por si tiene alguna consulta o quiere ir a sus conferencias, puede abocarse vía WhatsApp y de un solo pues ya empezar a cotizar. Vamos a una pequeña pausa comercial. Agradecemos al pastor siempre su puntual y muy fina asistencia. Vamos a una pequeña pausa rapidito y volvemos con más de este delicioso café caliente. Y entonces dimos la vuelta. ¿Qué onda? Y llegamos ya listos para celebrar el último sorbito mientras Ana cerró la cámara ahí de este delicioso café caliente. Así es, vamos a felicitar a los cumpleañeros de este día. Y con los amores, tú sabes qué pasa, pues, correcto, así, de esa forma. Tú sabes que yo quiero, pero no te siento porque voy a empezar a celebrar con Jairo Sierra. Arrancamos celebrando un año más de vida. Oscar. Ah, bueno, y Cristian Martínez, un abrazo con todo el amor del mundo, le manda Oscar a la distancia. ¡Feliz cumpleaños! Felicitaciones también para Byron Escoto, que está de cumpleaños. Heidi Castillo también se encuentra celebrando un año más de vida, guapísima la Catrachita. Un saludo le manda Grosvin. Rosemary Carranza, Dios la bendiga y que la pase de lo mejor en este su día. Tenemos también a Ariana Velázquez, que está de cumpleaños. Leo le manda un beso. Uy, 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 uy. Desgraciado. Gabriela Rivera, hombre. San Pedro Sula, hasta la zona norte de nuestro país. Un fuerte abrazo de parte de todo el staff de Café Caliente, principalmente Nefta. Uy, felicitaciones también para Ninoska Vázquez, un beso de parte de todos. Dicen guaf, guaf, hasta la zona norte. Así que felicitaciones para la guapísima que hoy está de cumpleaños y todos nuestros compañeros están va a silbar acá, enamorados. ¿Qué? Que no, es que está... Se iba a dejar de mierda. Ustedes vieran todo lo que pasa acá. ¿Cómo cree usted que barbaridad se hace? Increíble, increíble. Espérame, voy con el paso. Bueno, ya. Llegamos al final del programa, así que no se lo puede perder el día de mañana y que tenga una feliz tarde. Nos vemos. Me dice que cuando ella baila.